Gracias, señor ministro. Señor diputado, cuando quiera. Gracias, presidenta. Le repugna la corrupción, pero convive con ella. Esa es la realidad. Este es un gobierno cercado por la corrupción. Este es un gobierno acorralado por la corrupción. Decían que venían a acabar con la corrupción y están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. Se aprovecharon de una pandemia directamente para robar miembros de su partido, compañeros de esa bancada, que algunos están presentes aquí y que serán investigados por la justicia una vez que el gobierno colabore. Mire, ya cayó Koldo, han hecho caer a Ábalos y ahora las sombras de duda se ciernen sobre distintos compañeros de su partido. ¿Va este gobierno a colaborar con la justicia o van a seguir callados como han hecho en los últimos 2 años que conocían todo esto?